edición de Ventana Cultural aquí en Mula TV. Nos puede ver en vivo a través de www.lamula.pe. Este programa llega todos los lunes a las 7 de la noche. El programa, este programa y los programas anteriores los podrá ver a través de la página web del programa, ventanacultural.lamula.pe, y también nos puede seguir a través de Twitter en @ventanacultura. El día de hoy vamos a hablar de música y tenemos a un invitado muy especial. Él es el señor Wilfredo Tarazona, es el director de la Red de Orquestas Juveniles e Infantiles del Ministerio de Educación. Bienvenido. Ya se me está comentando que ya son 12 años en que se ha iniciado esta red, básicamente inspirada un poco en el sistema venezolano, ¿no? Bienvenido, Wilfredo, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias, es importantísimo este programa, que tenía conocimiento, pero felicitaciones por este espacio, ¿no? Para que nada. Es importante porque ganar un espacio para la cultura es muy importante. Y precisamente difundirla también, por eso es importante, sí. Y sobre todo un sistema tan importante como este. ¿No? Coméntanos brevemente cómo, digamos, se inició y qué avances se han logrado. Hace 12 años yo voy a un curso de dirección de orquesta en el Festival Campos de Jordão en Brasil. Y mi compañera de clase de carpeta nos presenta un domingo 120 niños de orquesta. Me impactó. Y yo dije que cuando regrese a Perú voy a hacer lo mismo. Y empecé a tocar todas las puertas. Al año siguiente estuve en contacto con el maestro José Antonio Abreu de Venezuela. El creador del sistema venezolano. El creador del sistema venezolano. Y él me encarga la creación de una red, un sistema igual en Perú. Y desde ahí hemos empezado fuerte. Estamos 12 años. Y empezamos con la Orquesta Sinfónica Infantil. Ahora tenemos la Orquesta Sinfónica Juvenil, una preorquesta con niños de 4, 5 y 6 años. Tenemos una orquesta Valcárcel, que en homenaje al maestro Edgar Valcárcel, un poco para impulsar nuestros valores que han creado esta historia de la musical de nuestro país. Tenemos otra línea, que es la línea vocal, el coro de niños, el coro de jóvenes. Tenemos otra línea inclusiva, que tenemos el ensamble orquestal inclusivo, que son un ensamble conformado por jóvenes que ya han pasado 5 años de trabajo, de adiestramiento, y pasan a formar la orquesta inclusiva, que comparten un trabajo musical con otros que no tienen el síndrome. Entonces tenemos y eso se ha replicado en 10 ciudades del interior del país. Entonces, en total estamos hablando de, digamos, ¿cuántas orquestas y cuántas personas aproximadamente? Alrededor de 15 orquestas, y seremos no muchos, seremos 3.000 personas, el mejor de los casos, ¿no? ¿Desde el inicio contó con el apoyo del Ministerio de Educación, el apoyo estatal, o fue dándose a través del tiempo? No, el Estado recién asume este compromiso a partir del 14 de agosto del 2008. Cuando era ministro, el ingeniero José Chan Escobedo me convoca y me dice: mire, maestro, necesitamos que esto lo haga en el Ministerio de Educación, mientras todos esos años anteriores ha sido un esfuerzo de los padres, de los jóvenes, personal, económico, de tiempo, etc. Un esfuerzo privado, casi personal. Totalmente personal, con el grupo de profesores, voluntarios. Y a partir del 2008 creamos la Red Nacional de Orquestas Sinfónicas, y se crea tres estamentos, tres, digamos, escenarios. Un escenario legal que permitiese darle una consistencia, una normatividad en la creación. Una sede, que es la Casa de la Música, que tenemos en General Córdoba, y un presupuesto para docentes y compra de instrumentos. Eso lo obtuvimos en el gobierno anterior. En esta gestión todo esto ha cambiado un poco, porque se está replanteando el problema de carácter legal, porque esto tiene que trascender a mí y a todos, tiene que darle una continuidad, pero para eso hay que tener todo un sistema legal que está débil. Pero nos estamos demorando en la creación de un sistema sólido, que tenga una normatividad sólida, porque el país todavía no ha incorporado los conceptos contemporáneos, son normales en otras ciudades. Un bailarín de ballet no puede jubilarse a los 63 años, ¿no? Porque ya el cuerpo no le permite, pero nuestras leyes no lo contemplan. Un maestro de la Sinfónica Nacional no puede estar tocando el trombón hasta los 65 años. Y tampoco puede estar haciendo 8 horas de estar tocando el corno, el trombón, ¿no? Porque las leyes todavía no han asimilado. Entonces, ¿Y eso de qué depende? ¿De quién depende? ¿Qué tan complicado es el proceso? Depende de que, digamos, las normas tienen que estar de acuerdo a los tiempos, al movimiento histórico.
no puede estar a espaldas. Entonces, tiene que incorporarse inmediatamente este tipo de actividades a los bailarines. Un cantante no puede estar 8 horas como alguien de la oficina cantando, porque las normas laborales son 8 horas de trabajo diarios. Es imposible. Se han ido gestando uno que otro, digamos, maneras de poder, pero tiene que haber una legislación que contemple esto. Eso es un problema muy serio y grande, pero que nadie lo asume. Hay que asumirlo, si no, esto no es sostenible. En todo caso, siempre parte de iniciativas privadas o iniciativas de los protagonistas que están trabajando en eso Así a es. apoyarlo, ¿no? Hablando de esta red y ese sistema, ¿cómo ha ido progresando y cómo ha ido avanzando a lo largo de estos años? Digamos, ¿cuáles son los primeros resultados de este trabajo? ¿No? Sabemos que este sistema de red precisamente apoya a darles la oportunidad a chicos a través de la música a desarrollarse, ¿no? Pero digamos, ¿cuáles son los primeros logros que se han tenido? El logro más resaltante es de carácter inclusivo. Hacer que estos jóvenes con síndrome de Down, después de 5 años, puedan leer música, tocar instrumentos de percusión, dar un mensaje totalmente, digamos, logrado, una línea de mensaje realizado y compartir con los otros es un primer, digamos, logro importante porque está creando por primera vez en el país una manera de incorporar a las personas que no tienen posibilidades en ninguna parte de nuestra sociedad. Eso es una cosa importante. Y el otro es que eso nos ha permitido un poco, como todo esto ya se puede detectar en el vientre materno, entonces tenemos ahora un programa con niños desde los 2 años, 2, 3, 4 años, que tiene ese síndrome, para poderlo desarrollar y contribuir. Ellos, digamos, serán músicos en la medida de sus posibilidades, pero ellos necesitan desarrollarse en todas sus posibilidades. Parte de ello es la música, que es importantísimo. Y todo este proceso, digamos, es propio, es original o se ha Totalmente replicado de original. otro. No, 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 no. Esto es una creación estricta. Un día dije, porque eso pasó con una compañera de que tocaba piano y no está contemplado, digamos, esas personas dentro de nuestras entidades oficiales, ¿no? Entonces no pueden porque no hay especialistas. No va a haber nunca si alguien no se aventura en construir y crear. Lo hicimos. Yo empecé, dije, vamos a empezar. No sabíamos cómo. Empecé a trabajar, convoqué a 2 o 3 estudiantes jóvenes y hemos creado todo un sistema importantísimo que el año pasado fuimos invitados al Foro Latinoamericano de Educación Musical para mostrar esta propuesta en este foro importante. Ese es, digamos, un logro importante a nivel latinoamericano. Entonces eso, digamos, el otro es, digamos, crear un espacio alternativo porque para ingresar al conservatorio tiene que tener, digamos, requisitos mínimos por las vacantes, ¿no? Las vacantes no son abiertas, no son universales. Entonces, pero ¿qué hace aquellos que no tienen las condiciones que no pueden estar en el conservatorio? El conservatorio atiende, en el mejor de los casos, 600 alumnos. Nosotros somos una población de 30 millones casi. ¿Y el resto dónde? Pues hay que crear un espacio. Eso es justo lo que quería preguntar, porque siempre es un proceso, ¿no? Desde chicos van empezando, van pasando por diferentes etapas hasta que llegan, digamos, a una máxima, digamos, estudiar en conservatorio o ser parte de una orquesta, Exacto, la principal orquesta del exacto. sistema, ¿no? ¿Cómo ustedes manejan este tema pedagógico? ¿Lo manejan independientemente en sucursales? ¿Lo manejan directamente a través del Ministerio de Educación? Digamos, ¿cómo va este proceso? El primer punto es entender y reconocer que la entidad que está dedicada a la formación de músicos profesionales es el conservatorio. Hay que respetar y hay que, digamos, dar ese espacio. ¿Nosotros qué hacemos? Este año hemos empezado a lo que yo he llamado la generación del bicentenario, con miras al 2021, con niños de 4, 5 y 6 años que pudieran avanzar con el trabajo, ¿no? Entonces ellos empiezan con un aprestamiento, un adiestramiento, el contacto con los instrumentos, la lectura, la ejecución instrumental. Y luego ellos pasan más adelante a conformar la Orquesta Sinfónica Infantil, que son de 8 a 14, 13 años. Luego pasan
ellos a una nueva orquesta, que es la Orquesta Valcárcel, que es una orquesta casi de adolescentes, que es casi terminando la secundaria y un año más. Y viene el último escalón, que es la Orquesta Juvenil, aquellos que ya han terminado todo este proceso. Entonces, dentro de eso tienen maestros instructores de la especialidad, profesores que están atentos, el director de la orquesta. Entonces, para que conduzca a este niño o este joven dentro de la práctica orquestal. Ojo, la práctica orquestal no reemplaza el estudio del instrumento. El estudio del instrumento es paralelo. Nosotros damos a medida que nos permiten nuestros profesores, ¿no? Entonces hay la práctica orquestal y el trabajo individual con, ¿no? Esta forma de asumir la parte, valga la redundancia, formativa, la hemos trasladado también en el interior del país, en el interior del país. ¿Qué hacemos? Ahí no hay violistas. Tenemos que formar violistas, profesores, capacitar a los, formar a los formadores. Entonces hay una permanente, digamos, trabajo con ellos. Y hay una permanente evaluación también de qué es lo que falta por lo que me comentas, ¿no? Digamos, porque Constante. siempre hay que pensar a mediano y largo plazo, estos son proyectos Exactamente. grandes. Ahora estamos pensando, todo estaba con miras al bicentenario. Queremos que el bicentenario nos encuentre sólidamente formado, sólidamente, digamos, con una visión clara de lo que queremos. El aporte del sistema venezolano ha sido importante. El apoyo de la Corporación Andina de Fomento a través de su programa de acción social por la música. Hemos recibido durante todos estos años una cantidad de maestros que nos han ido instruyendo, ¿no? Formando, orientándonos, dándonos líneas de acciones para que este trabajo cada vez tenga un resultado de mayor ¿Cómo llegan nivel, estos ¿no? Mayor. chicos a entrar, a ser reclutados por la red de orquestas? ¿De qué manera, los que nos están viendo, de qué manera pueden acceder a esto? Y finalmente, digamos, ¿cuáles son las presentaciones que se realizan? ¿Cómo el público puede ir a ver estos grupos? Todos tienen que venir a la Casa de la Música, es General Córdoba 1155 en Miraflores, de preferencia en los primeros meses del año, porque todo tiene una programación anual. Eso en Lima, pero en En provincias deben haber provincias, también. en las sedes, ¿no? Ya sea en Huancayo, en Tarma, en Huacho, Chancay, Piura, Ayacucho, ¿no? Entonces ¿Qué van, sedes son estas? son las sedes de nuestras orquestas, allí en sus propias ciudades. Okay. Ahí es un tema, digamos, delicado porque en esos 2 o 3 años ellos están casi agonizando, porque es un esfuerzo personal, individual de ellos, sin un presupuesto, sin un sol. Entonces necesitamos reforzar. Hay un compromiso de parte del Estado que es solucionar este problema, pero ese compromiso no puede ser per sécula, tiene que haber una decisión ya. Estamos esperando eso, ¿no? Aguantamos, pero no tanto. Siempre hay ¿No? que tener en cuenta esos Ese es temas. importantísimo. Y digo a comienzo de año porque como es una continuación, pero todo aquel que tenga digamos, todas las posibilidades de tocar un instrumento, que se acerque, que nos busque a nosotros, pregunte por mí, yo personalmente los atiendo, y los evaluamos y ubicamos de acuerdo al nivel en cualquiera de nuestras orquestas. Ya sea infantiles, ya sea juveniles, o nuestros foros, o en el elenco inclusivo. Y próximamente se vienen presentaciones esta Sí, semana justo. este miércoles en el auditorio de la Escuela Técnica del Ejército, que queda en el penúltimo paradero del Metropolitano, ¿no? O sea, cerca de Lima Plaza Sur, ahí queda el auditorio. A las 7:30 la Orquesta Sinfónica Edgar Valcárcel, es un concierto abierto, libre, sin costo alguno para toda la familia, todo aquel que quiera estar presente. Lo dirige un director que también se ha formado dentro de nuestra red, porque hay que formar directores para que asuman estas responsabilidades. Y nuestro concierto se repite el domingo a las 12 del día, en las mismas condiciones, ingreso libre, totalmente abierto para todos y alguien que quiera venir a integrar a nuestra orquesta, que venga con nosotros a este concierto. ¿Y de qué manera los podemos ubicar a través de internet, página web? Estamos en Radio Orquestas Perú, es nuestro Facebook, y ahí los atendemos a todos.
Perfecto. Encantadísimo. Entonces, de hecho, sí es importante crear todo un sistema porque estamos hablando de un circuito internacional y un tema Así es. de apoyo también social y de inclusión, como dijimos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Este tiene tres características. Es formativo, es inclusivo y es artístico. Muy bien. Entonces, son los temas que nos mueven en la red. Perfecto, te agradezco, Wilfredo, A gracias por estar ti, con nosotros. Es Gonzalo, un tema muy Mariana. interesante del cual hablaremos más adelante. Ya saben, este miércoles y este domingo la orquesta Edgar Edgar Valcárcel se Valcárcel. presenta en Chorrillos y estén al tanto, sobre todo a través de Facebook o páginas web, de próximas presentaciones. Y ya hablaremos también de Ópera Joven, que es un proyecto que Que es también tiene parte de mucho que la ver. red, Perfecto. importantísimo. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos con más en el programa. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, inversión económica y de la buena. Los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Mi hijo fue golpeado en su detención, en el traslado hacia la comisaría. De teatro y está nuevamente con nosotros Fernando Torres del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, quien nos va a presentar este mes de octubre el 11º Festival de Teatro Peruano Norteamericano. Bienvenido nuevamente, Fernando. Ya Gonzalo, una vez más, encantado de estar es en tu programa. tercera vez que estás acá y justo como te digo, seguirás viniendo mientras Belinda sigue haciendo toda esta Pues, serie de actividades y como espero siempre. que no nos olvides. No, 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 para nada. Y justo me estaba comentando, son 16 años de este Son proyecto, 16 años de este esta versión. proyecto. Comenzó el festival con Ruth Escudero, cuando Ruth Escudero era directora del Teatro Nacional, y con Italo Panficchi. Hablamos del proyecto, lo creamos y estaba orientado a la difusión de obras de dramaturgos norteamericanos y peruanos. Al principio, el festival se realizaba todos los años, pero poco a poco fue creando su propia identidad y ahora es bienal. O sea, se realiza cada 2 años. Y en esta ocasión tuvimos un jurado conformado por la doctora Violeta Cáceres, que fue del PUC, fue director del PUC en su momento. También la señora Loritz Seda, Carlos Acosta, Ruth Escudero y yo. Y seleccionamos de un grupo de propuestas
cuatro obras que realmente son las son cuatro obras que reciben un premio económico para su producción, para ayudarse en la producción de la obra, y las obras seleccionadas fueron Buenas noches, mamá, de Marsha Norman, Cinco mujeres con el mismo vestido, de Alan Ball, también autor norteamericano, y dos creaciones peruanas, Canallas, de César Vera Latorre, que es un joven creador y dramaturgo, Nunca estaremos en Broadway, que es de dos autores, Sebastián Eros y Rodrigo Sandoval. Un poco, ¿cuáles son los criterios de la evaluación? Dices, los dramaturgos son peruanos, norteamericanos también, digamos, el equipo que presenta estos proyectos, ¿tiene que tener cierta nacionalidad también? No, todos los grupos son peruanos. Las condiciones solamente es teatro peruano norteamericano, porque se refiere a dramaturgos peruanos o norteamericanos. Uh-huh. Y el proceso de selección, bueno, primero se leen las obras, se lee todo el proyecto y la propuesta de cada una de las agrupaciones. Se selecciona un número de 10 grupos y esos 10 grupos participan en una audición. Y como resultado de la audición se seleccionan 4, que son los grupos de donde saldrá el grupo ganador. Y también hay un grupo que es también gana el grupo que es seleccionado por el público, como el favorito del público. O sea, el público tiene la opción de elegir también a su ganador. Y durante los días lunes se realiza una sesión de los procesos creativos. O sea, cada director con su conjunto de colaboradores hace una exposición del proceso creativo de la obra en sí. Cuando fue creación para el festival o en su defecto cuando ya es una obra que también fue propuesta o puesta en el festival, ¿no? ¿Y esto se hace previo a las presentaciones de la obra? Se hace después de la presentación de cada obra. Es una exposición de tipo conversatorio. Exacto. Digamos, el público también donde la gente puede preguntar, puede enterarse, ¿no? Y eso también influye en las opiniones del jurado. Uh-huh. Que viendo el proceso tal vez tiene una idea más interesante y completa de todo lo que implica la puesta en escena. Siendo 11 ediciones ya, digamos, deben haber habido más de un caso satisfactorio, un caso de éxito, ¿no? Quizás hayan formado actores o directores que hayan trascendido en el tiempo, digamos, ¿cuál es la experiencia que se ha tenido? Hemos tenido varias experiencias, ¿no? Yo recuerdo Aldo Miyashiro en una ocasión presentó una obra que fue elegida por el público, fue la favorita del público, no ganó, pero realmente tenía muchísimos méritos para hacerlo. Después hay otra serie de directores jóvenes, varios directores jóvenes que se presentaron al festival, ganaron y que ahora realmente nos han destacado por su talento, por sus propuestas. Yo creo que siempre es bueno que haya este tipo de espacios porque son los lugares donde se propicia la creación, sobre todo de la gente joven. Porque generalmente cuando ya tú eres un director muy consagrado, un artista muy consagrado, no vas a concursos, salvo que sean concursos muy importantes, digamos, muy grandes. De lo contrario, evidentemente, estás muy ocupado o estás poniendo en riesgo pues toda una trayectoria, ¿no? De repente. Exacto, pero los grupos que se han presentado siempre han sido buenos. Al principio, tal vez, el festival se fue convirtiendo en algo más riguroso, porque al principio era un poco más, digamos, condescendiente, si queremos llamarlo de ese modo, ¿no? Y se presentaba obras que en algunos casos llegaban a ser ejercicios teatrales, uh-huh, pero que estaban bien presentados, y poco a poco se fue definiendo cuánto tiempo tenía que tener como mínimo de duración, qué tipo de obras se debían de presentar, etcétera, etcétera. Y creo que eso ha influido muchísimo en su calidad, porque ha ido en rumbo ascendente. Y como dijiste anteriormente, de repente lo importante no es ganar los concursos, sino tener el apoyo y ese exposure que es necesario, sí, para poder, digamos, desarrollar, ¿no? Coméntanos un poco sobre estas cuatro obras que se están presentando entre el 4 de octubre y el 4 de noviembre, ¿no? Son cuatro presentaciones diferentes. La primera obra, como te decía, es Buenas noches, mamá. Es una historia de Marsha Norman que se presentó en los Estados Unidos, se presentó en Broadway también. Es dirigida por Pablo Luna, que es un director muy talentoso, joven, muy empeñoso. Y la obra es realmente un drama. Es la relación entre una madre y una hija, ¿no? Y una hija que de pronto decide suicidarse. Entonces toda la trama de esa carrera contra el tiempo de la madre para salvar la vida de su hija constituye un drama muy singular que es muy reflexivo en torno a las relaciones padres e hijos, ¿no? La segunda pieza, Cinco mujeres con el mismo vestido, de Alan Ball y dirigida por Carlos Delgado Morris, uh-huh, es una pieza que realmente es una comedia y que un poco que desnude el alma femenina en el contexto de un matrimonio, de una boda donde todas las chicas que son las damas de honor o qué sé yo, van vestidas todas con el mismo vestido,
pero y todas las inquietudes, las perversidades y también y candorosas actitudes de la mujer se ven reflejadas en esta pieza con muchísimo humor y realmente es muy divertido. Y luego Canallas es la creación de César Vera Latorre, que es un joven creador peruano que nos sorprendió realmente durante la audición por la versatilidad que él tiene, porque él actúa, dirige, ha escrito la obra y tiene un grupo de jóvenes creadores que es sorprendente porque es un cambio total en la puesta en escena, es una cosa más arriesgada, que si quiero decir, ¿no? Así que también lo que buscamos dentro del festival es que se den ese tipo de propuestas para encontrar nuevas o iniciar nuevos procesos de búsqueda, digamos, ¿no? Y luego está Nunca Estaremos en Broadway, que es de Sebastián Edous y Rodrigo Sandoval, dirigida por Edous. Y es una pieza que es la historia de un grupo de jóvenes actores que se enfrentan a un proyecto y que realmente, en cierto modo, ¿no? Con muchas sutilezas de parodia, la ambición de todo el mundo de llegar a la Gran Vía Blanca de Nueva York, que realmente sabemos que es la meca del teatro mundial, ¿no? Y que se ha convertido pues, en un icono en todos la gente amante del teatro. Basta que alguien tenga una referencia sobre Broadway, ya le da un caché adicional a la propuesta. Pero esto es una forma un poco divertida de reírse de que no es importante estar en Broadway para ser un buen actor, ¿no? Se habla mucho del boom del teatro, la cantidad de obras que se están dando, la cantidad de espacios que se están abriendo también, ¿no? Se ve, se percibe esto en las propuestas, digamos, hay una mayor idea de competencia, una mayor idea de calidad, de exigencia, jóvenes actores, digamos, ¿cómo ha ido evolucionando en los últimos años esto? Definitivamente, yo creo que la idea del teatro pobre a la que estábamos tan acostumbrados ha ido mejorando de acuerdo al nivel de producciones que se están presentando, ¿no? Ya hemos podido ver obras de teatro como el caso de Chicago, por ejemplo, ¿no? Que ya era una propuesta tan seria que realmente yo vivía en una época en Nueva York, entonces, y fui muchísimo a Broadway. Y voy todos los años que voy, siempre voy al teatro, voy a Broadway, off Broadway o off Broadway. Y eso aún considerando que el musical recién se está desarrollando, Exacto, ¿no? Porque son una, pero digamos, con una gran paralela. calidad. O sea, lo que vi ahora, yo me sentía como Broadway porque paradójicamente yo había visto la obra hace muchísimos años con artistas como Chita Rivera, por ejemplo. Y estaba tan bien puesto acá. Y creo que este nivel de presentaciones de primera línea es que ha elevado el nivel de todas las demás obras, de las demás propuestas. Porque evidentemente ya el público va a sentir la diferencia, ¿no? Y creo que también los jóvenes de ahora están asumiendo el rol con mucho profesionalismo, con mucho más compromiso y también con más posibilidades económicas, porque valgan verdades, lo que ha cambiado mucho, digamos, las propuestas de teatro y las puestas en escena, también ha sido la bonanza económica que está viviendo el país, Y esto, digamos, se reporta ¿no? también, ¿no? Obviamente en consumo, ¿no? Pero también en de qué manera el público es más exigente. Yo creo que el público es más exigente porque hay mayor oferta. Entonces la gente va y lo que la gente llama es pasarse la voz, ¿no? O sea, el word of mouth famoso de Broadway, justamente. La gente se pasa, hombre, no te pierdas la pieza que está buenísima. Y todo el mundo comienza a ir, a ir, a ir. Pero alguien dice, oye, ni te molestes en ver tal cosa. Y se acabó, ¿no? Porque eso se pasa. ¿No? Y entonces ahora todo el mundo quiere justamente que sus propuestas, sus piezas, tengan esa aprobación del público, que le va a representar mucho más público, evidentemente, ¿Y ¿no? eso solamente se hace viendo buen teatro o también, digamos, hay una forma de enseñarle al público cómo apreciar, Yo cómo creo que ver? en términos de las artes en general, cuando es una cuestión más intuitiva, es una apreciación intuitiva. O sea, tú ves algo y sabes si te gusta o no te gusta. De pronto no hay la capacidad para un análisis académico serio, pero sí, en la reacción, como te repito, intuitiva, de ver algo que me encanta, no sé todavía por qué, y de pronto conversando ya me doy cuenta por qué era una buena apuesta, por qué había buenas actuaciones o por qué no las había, ¿no? Así que, pero en primera instancia, creo que el teatro es un espectáculo, ¿no? Y todo lo que se presenta bajo reflectores, un escenario es un espectáculo. Y si los directores y productores están conscientes de ello, pues siempre te van a presentar un buen espectáculo. Y el público en el Perú está muy presto, es un terreno muy fértil para el espectáculo, porque hace mucho tiempo que no teníamos espectáculos, ¿no? Últimamente te has dado cuenta que vienen conciertos carísimos. Y tienes pues 15.000 personas, 20.000 personas, ¿no?
y porque la gente quiere eso, ¿no? Además es un interesante laboratorio, ¿no? Porque ahí se puede estudiar mucho la psicología, psicopatía y muchas cosas a nivel macro de un público que, digamos, está empezando a entrar a un circuito cultural. Pero que así todo, que si bien está empezando, siempre en el Perú ha habido un público exigente, ¿no? O sea, digamos, y muy crítico. Porque acá hubieron épocas doradas, ¿no? Sí. Artísticas o de otras disciplinas donde el público era hombre, realmente... Si acá en una época, antes de que yo viviese en Lima, tengo entendido que vino incluso el Old Vic de Londres, ¿no? Con una actriz de la talla de Vivien Leigh. Entonces, estamos hablando de, pues, palabras mayores, ¿no? Y también vino Vittorio Gassman. Entonces, acá por el Teatro Municipal han desfilado grandes, grandes figuras del teatro, de la danza, de la música, ¿no? Y ahora estamos viendo que está repitiéndose nuevamente, y creo que con mayor ambición y con mayores buenos resultados, ¿no? Porque evidentemente este fenómeno de la globalización ya no nos mantiene tan lejanos de las propuestas internacionales. Entonces ahora es muy fácil saber lo que se está presentando en Broadway, o lo que se está presentando en Londres, o lo que se está presentando en París o en Madrid, ¿no? Es más, uno va a Madrid y se encuentra con que está presentada la misma obra que se presenta en Broadway y en Londres. Uh-huh. Entonces ya es una... O en Buenos Aires, ¿no? Para hablar de algo más cercano. Y en Lima, además, a veces, ¿no? Y en Lima también, sí. Justamente, yo estuve en Madrid y acá se estaba dando... Y allá se estaban dando Chicago, y acá daban Chicago, y creo que en Buenos Aires también daban Chicago. O sea que ya es una cuestión global, digamos, ¿no? Entonces, durante todo este mes, a partir del 4, el 4 al 7 de octubre, Buenas Noches Mamá, de Marsha Norman; el 11 al 14 de octubre, Cinco Mujeres con el Mismo Vestido, de Lambol; el 18 al 21, Canallas, de César Vera La Torre; y del 25 al 28, Nunca Estaremos en Broadway, de Sebastián Edus y Rodrigo Sandoval, con las fechas que mencionabas de los procesos, de la exposición de los procesos creativos cada uno. Exacto, ¿no? Todos los días lunes hay la exposición de los procesos creativos. Y también la obra ganadora del festival tendrá una temporada cortísima de una semana como premio adicional. Adicional a la producción. Y esto será la obra la obra ganadora se presentará, ¿no?, del 1 al 4 de día de noviembre. Esto por el lado del festival, pero además ustedes tienen muchísimas otras obras. Brevemente, ¿en qué está metido el himno en la difusión, bueno, cultural? En este momento estamos abriendo el día jueves abrimos una muestra de un pintor que también se inició en el himno en 1994, que se llama Luis Angulo, y le hizo su primera muestra con nosotros, y ahora está volviendo después de haber viajado por varios países, y está haciendo una muestra de pintura sobre la Lima y su deterioro permanente, eso, con plazas y los lugares emblemáticos y las casonas tan derruidas del centro de la ciudad, con trabajos muy interesantes. Incluso está presentando algunos polípticos. Ahí tiene un cuadro que está compuesto por 8 piezas diferentes, y eso, para formar un todo, y es un trabajo fuerte. Y luego estamos preparando también una muestra grande para la Galería Hermann Krüger, pero antes tenemos la muestra de arte popular, que es un proyecto que lo realizamos junto con la Universidad Ricardo Palma, y se comenzó este proyecto buscando dejar una documentación de todos los procesos de arte popular del Perú, que tú sabes que es tan rico, ¿no? O sea, y hasta el momento este proyecto ha cumplido 10 años, y hemos editado un número similar de libros y catálogos con investigaciones pertinentes a cada una de las disciplinas, que creo que es una contribución muy importante para dejar una bibliografía del arte popular peruano, que definitivamente tiene como paralelo el arte popular mexicano, o eventualmente el arte popular guatemalteco, ¿no? Esas tres grandes culturas prehispánicas, que creo que han dado lugar a toda esta riqueza creativa de esas tres culturas, ¿no? Todo lo que signifique documentar siempre es valioso, es importante, sobre todo en nuestro medio, al cual a veces faltan esos recursos. Pero creo que esa parte también, qué bueno que lo toques, porque esa parte también creo que está siendo superada. Tú ahora ves que también todas las muestras quieren tener un buen catálogo, dejan un buen catálogo, todo lo demás, y esto se va a convertir en muy poco tiempo en una bibliografía importantísima del arte, o en este caso el arte popular, o simplemente de las artes, ¿no? De las artes en general en nuestro país. En general es importante eso, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, Fernando, todo esto que nos has mencionado, igual el público lo puede seguir a través de la página web del Himna, ¿no? A través de tu programa, porque además, imagino que te veremos viendo algunas de las obras. Sí, claro. Porque eres un hombre muy ocupado, pero igualmente puedes invitar a tu público, que estoy seguro se sentirá muy halagado de disfrutar de buen teatro con propuestas
distintas, porque de otro modo no se verían, ¿no? Uh-huh. Esto, para precisar, esto va a ser en el IMNA, ¿en cuál de los locales? En el IMNA de Miraflores. Que es la avenida Angamos 120, en la esquina de Angamos con Arequipa. Muy bien, entonces, gracias. Estuvimos con Fernando Torres, director cultural del IMNA, presentando este 11º Festival de Teatro Peruano Norteamericano. La página web es ipna.edu.pe, ¿no? Donde pueden buscar e informarse sobre las obras y lo que se está presentando. Y además todo lo que nos ha mencionado Fernando. Gracias por estar en el programa, ya te veremos más adelante. Muchas gracias, Gonzalo. Ajá. Felicitaciones nuevamente, porque realmente los procesos culturales los hacemos todos. Y sí, especialmente ustedes, que llevan toda la información en el momento preciso y al público adecuado. Y tratando de mejorar cada vez. Gracias. No, gracias a ti. Con nosotros será hasta la próxima semana. Ya saben, no, pueden ver este programa en ventanacultural.lamula.pe. Pueden seguir a La Mula a través de Facebook y Twitter. Y estaremos hablando de arte y cultura, como siempre, el próximo lunes de 7 a 8. Nos vemos. Gracias.